minutos. Con su venia, presidente, presidenta, y con la venia de la Asamblea. No cabe duda que estamos viviendo un momento estelar de la historia. Pocas generaciones tienen la oportunidad de estar en la toma de decisiones, en los parteaguas coyunturales, en el cambio de la historia de una sociedad. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad, pero celebro, como lo he dicho en otras ocasiones, venir a escuchar a esta tribuna a los corruptos exigir justicia y transparencia. Celebro venir a escuchar a quienes hicieron de la extorsión institucional una costumbre, venir a exigir justicia. Lo celebro porque en verdad pensé que nunca lo iba a escuchar, nunca. Y hoy veo aquí al PRI y al PAN asociados desgarrarse las vestiduras. Yo le digo al pueblo de México, a quienes han engañado de manera artera y cobarde, porque a ustedes no les da vergüenza, eso me queda claro, no les da vergüenza tener una alianza con el PRI, con ese PRI que señalaron que era el demonio antidemocrático en este país y al que había que destruir y enterrar. Hoy están aliados con ese PRI, con el muertero de Alito, y les voy a definir qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el concepto muertero. Es el que prepara el cuerpo de los muertos y está preparando el cuerpo del PAN también para enterrarlo junto con el PRI. Y del PRD, pues creo que ya están muertos, pero no se han dado cuenta todavía. Y fíjense nada más también, porque hablan de la candidata de las mentiras. Yo no me voy a referir a ese concepto, solo quiero invitar al pueblo de México a reflexionar en base a la historia y a la congruencia de quienes participan en este proceso electoral. ¿Por qué le da vergüenza a Xóchitl Gálvez decir que es panista? ¿O le da acaso al PAN vergüenza decir que Xóchitl Gálvez pertenece a sus filas? Fue candidata a gobernadora por el PAN, fue jefa delegacional por el PAN, es senadora por el PAN, y hoy su candidatura a la presidencia de la República es producto de un acuerdo corrupto entre el PAN y el PRI, donde se repartieron Coahuila, y está firmado por Alito, por Marquito, por Rubencito Moreira y también por el actual gobernador del estado de Coahuila, donde dijeron que le tocaba la candidatura al PAN y engañaron a gente seria, de los pocos priistas serios, como a la senadora Beatriz Paredes, y la hicieron participar en un proceso que ya estaba pactado. Y les quieren decir que es una candidata ciudadana y los están convocando a que vengan a apoyar esa alianza perniciosa y esa alianza mafiosa entre el PRI y el PAN y el PRD, que quieren regresar a la presidencia de la República para terminar de destruir lo poco que dejaron parado en este país. Yo no creo que la reconstrucción de México se vaya a dar con quienes provocaron las ruinas. Y eso es lo que ustedes le vienen a decir a México. ¿A poco ya aprendieron y ya se olvidaron de lo corruptos que han sido, de lo ineficientes, del daño que le hicieron a este país con el pacto con el narcotráfico, donde hoy seguimos pagando las consecuencias en muchos rincones de este país? Estamos limpiando la porquería que dejaron y ahora vienen a quejarse porque no lo hemos hecho rápido como ustedes quisieran. Siguen viviendo en el país que ustedes provocaron. Y lo que estamos haciendo en esta generación y en la cuarta transformación es cambiar el rumbo de México con justicia social. Escucho de veras con sorpresa que vengan a defender la privatización de los recursos públicos de México, que hoy se están regresando a los que menos tienen. Y aunque les duele, porque lo que ustedes quieren es que los recursos públicos se repartan entre las cúpulas empresariales, entre los grupos privilegiados, que Alito, que los Rubénes Moreira, que los Yunes, que toda esa bola de generación corrupta que se ha enriquecido a base del pueblo siga
embolsándose los recursos públicos. Eso es lo que quieren. Nosotros no, no se equivoquen. Nosotros estamos regresando al pueblo de México, a los que menos tienen, los recursos públicos que ustedes les negaron. Por eso las pensiones de adultos mayores, por eso las becas de jóvenes. Y quienes vienen aquí a decir o hablar de corrupción de grupos cercanos al presidente, tengan el valor de denunciar. No vengan a hablar nada más y a pedir una investigación oficiosa. Denuncien, porque esa es su responsabilidad. Son una oposición cómoda, porque hoy como nunca se reconocen sus derechos en este país. ¿Es cuánto, presidenta? Ya se ha...